Esta mañana se constituye la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. Es una apuesta de la Junta de Castilla y León, es símbolo de nuestro compromiso con la enología y con la gastronomía de nuestra tierra. Una iniciativa que se enmarca dentro de la apuesta por la promoción y por la dinamización de nuestro turismo, en la cual queremos ir de la mano del sector. Somos conscientes de que una de nuestras fortalezas es el turismo, es el sector turístico y dentro de él la gastronomía. Por ello, somos firmes defensores de la colaboración público-privada y en este sentido se constituye una mesa en la cual vamos a ir de la mano la Administración Regional y el sector privado. Queremos fortalecer nuestro sector gastronómico, somos conscientes de la fortaleza de nuestra gastronomía y seguimos apostando por la tradición, por la calidad y por las bondades de nuestros productos. En este sentido, creemos que es importante poner de relieve las 12.000 recetas de cocina que tenemos, las 12 denominaciones de origen en materia de vino con las que contamos, las 5 rutas certificadas del vino, los más de 5.000 restaurantes de nuestra comunidad y unos datos económicos que avalan la proyección de este sector, entre los cuales podríamos destacar que el gasto en el sector turístico el pasado año fue de 354 millones de euros. Los turistas que nos visitan ratifican la calidad de nuestra gastronomía, de nuestra enología y así podríamos destacar que el 82% de los turistas visitan nuestros restaurantes a los cuales califican con una media de 8. Somos conscientes de que hay que seguir potenciando el sector de la gastronomía y por ello la mesa se constituye hoy con el horizonte de promocionar a nivel nacional e internacional nuestra gastronomía, elaborar estrategias conjuntas. La mesa se constituye como un foro de debate, de propuesta, de innovación, de creación, de mejora en definitiva de la calidad de nuestro sector turístico. ¿Quiénes participan en esta mesa? Participan representantes tanto del sector gastronómico como del sector enológico, participan representantes de los grandes sectores que están representados en materia de turismo y también algunas personas que son dueños de restaurantes de reconocido prestigio en nuestra comunidad autónoma. También están las rutas certificadas del vino y todos aquellos sectores que tienen una voz autorizada en Castilla y León en materia de gastronomía. ¿Y qué aporta como novedad con respecto a lo que ya existía, digamos? ¿Es una forma de recopilar todo lo que había hasta ahora? Sí, es una forma de poner en común cuáles son las realidades del sector de la gastronomía y la apuesta que desde la Administración Regional se hace por este pujante sector de nuestra tierra, por seguir avanzando en la calidad, por seguir avanzando en nuestras fortalezas. Y creemos que de esa interrelación, de esa colaboración entre el sector público y el sector privado tienen que surgir estrategias conjuntas en las cuales vamos a ir avanzando tanto a corto como a medio como a largo plazo. Que la gastronomía por sí misma genere, por ejemplo, más visitantes, más turistas o que cree un valor añadido que los turistas aporten más cuando... Hoy en día ya es un valor añadido. Quisiera destacar que el tercer porcentaje del gasto del turista en nuestra comunidad es precisamente en gastronomía, por detrás del alojamiento y del transporte. Y dentro de las encuestas que se presentan a los turistas en cuanto a su visita, sabemos que la gastronomía, el poder comer bien, el poder disfrutar de una buena mesa, está dentro de los atractivos más importantes. Unos atractivos gastronómicos que se suman pues, a todas las fortalezas de Castilla y León en cuanto a patrimonio natural, patrimonio cultural y a todas las bondades de nuestra tierra. Sí, yo quería aprovechar, hoy se cumple un año de la toma de posesión de los consejeros, en su caso también. Este sin duda es uno de los aspectos que se han aprobado en este año, pero desde la consejería, ¿qué balance que destacaría de este primer año desde su toma de posesión?
Pues destacaría que precisamente hoy se constituye una mesa en la cual nos sentamos con el sector privado. Una de las fortalezas de nuestro trabajo es precisamente esa relación con el sector privado, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito turístico, también en materia incluso de patrimonio. Creemos que es importante el tomar el pulso a la sociedad y verdaderamente avanzar en la promoción de nuestra tierra de la mano del sector privado. Y quisiera apuntar que Castilla y León es un referente en turismo rural y seguimos avanzando en estrategias que nos permitan posicionarnos a nivel internacional, incluso como referentes en esta materia. Y una cosa más, el Partido Socialista había solicitado la dimisión del director de patrimonio por el tema de la limpieza del rollo de Villalón. No sé qué mensaje se quiere realizar desde la consejería. Pues un mensaje de tranquilidad absoluta. El rollo de Villalón, hay informes técnicos que avalan que no ha sufrido ningún daño, que la restauración se hizo en las condiciones óptimas que indicaban los técnicos y no hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.